Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar ya la clase número 2 de la sección 3. Gracias por estar aquí puntuales. En honor a eso, vamos a comenzar ya para poder abordar el contenido ya de esta sección. Nada más, vamos a finalizar. El día de ayer estábamos viendo, permítanme, ya les comparto. Ay, espérenme. Me equivoqué, aquí está. Les voy a compartir en pantalla para que finalicemos el tema de email marketing. Solo permítanme que no me deja entrar a mí. Aquí está. Recordarles que el día jueves tienen que entregar por tarde su último laboratorio, ¿verdad? De esta semana. El laboratorio que corresponde a la semana 3 para que no lo vayan a dejar pasar, para que revisen esa parte. Y recordarles también que en el canal de YouTube ya están todas las grabaciones, incluso la de ayer, para que puedan verificar por ahí los que entraron tarde o los que no pudieron entrar. Ayer creo que nos habíamos quedado, si no me equivoco, en la lámina 5 de la parte de email marketing. Les comparto pantalla. Permítanme. Aquí está. Vamos a hablar desde aquí para poderla finalizar y vamos a empezar con esta interrogante. ¿Cómo enviar correos masivos? Decíamos ayer que teníamos que construir una lista de contactos, que debíamos de elegir una plataforma de email marketing, que teníamos que segmentar bien a nuestra audiencia, crear un contenido excelente. Licenciada, se le corta mucho. Se oye cortado. Permítame, voy a cambiarme. Buenas noches, Liz. Hola. Se le escucha cortado desde mi inicio. Creía que esto era internet, pero le vi que no. Bien, ahorita me voy a cambiar de red de internet. Permítame. Bien, ahora ya me escuchan bien. Hola, ¿me escuchan bien? Por el momento sí. Vaya, che, ya me cambié ahí de red. Bien, les decía que teníamos que crear contenido excelente, optimizar y mejorar nuestras campañas, ¿verdad? Hablando de la primera parte de construir la lista de contactos, es básicamente ir haciendo nuestra base de datos, ¿verdad? Es decir, como el primer paso para comenzar la estrategia de marketing por correo electrónico, ¿verdad? Y esto comienza consiguiendo, por supuesto, suscriptores, ¿verdad? La mejor manera de ganar los suscriptores es usar tácticas que alienten a las personas a registrarse de manera voluntaria. Una forma, por ejemplo, de hacerla es ofreciendo algún descuento o un regalo a los clientes potenciales a cambio de su dirección de correo electrónico cuando entran o visitan nuestras redes o nuestros sitios. La mayoría de estos regalos no son productos, sino que son bienes digitales, como por ejemplo puede ser cupones, libros electrónicos, webinars que están bien de moda, documentos técnicos, casos de estudio, guías, kits de herramientas, consultas, etc. Una vez que nosotros definamos los incentivos que ofreceremos a nuestros clientes potenciales, vamos a agregar formularios de suscripción a nuestra página web para alentar a las personas a registrarse, asegurándonos de utilizar titulares atractivos o el famoso botón de call to action, ¿verdad? Que es el llamado a la acción. Convincentes que pidan a los usuarios que se suscriban, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ofrecer una guía descargable de email marketing con el título de las mejores prácticas de email marketing o un descarga ahora para que llame la atención. Junto a eso podemos poner ese botón de descarga, ¿verdad? Tener un campo para el nombre del suscriptor y otro para la dirección de correo electrónico.
esto lo podemos colocar, estos formularios, digamos, en una variedad de lugares donde se vea estratégico en nuestro sitio, incluyendo una ventana emergente, una barra lateral o una publicación en el blog. Hay que recordar que debemos obtener también el permiso de las personas que se suscriban para utilizar sus direcciones, ya sea como una leyenda donde los suscriptores lo aprueben en la forma donde recopilan los datos, como la famosa de las finalizaciones en las apps, ¿verdad? Que dice acepto los términos y condiciones y uno le da un chequecito y le da aceptar. Ah, pues algo así. Entonces, ahí ya con eso ya nos garantiza que el usuario está de acuerdo. Comprar esa lista de correos, por ejemplo, ahora es ilegal. En muchos países eso ya no se puede hacer. Y la mayoría de las plataformas de email marketing tienen una política escrita de permisos y también de protección de datos. Entonces, lo mejor es ir construyendo nuestra lista porque ya no se pueden comprar tan fácilmente. Ya hay leyes que protegen esa parte. Como número dos, tenemos también, decíamos, elegir una plataforma de email marketing, ¿verdad? Una que se adecue a nuestras necesidades. Debido a que esta estrategia implica manejar una gran cantidad de suscriptores, entonces hay que enviar mensajes dirigidos y analizar sus métricas de correo electrónico. O sea que vamos a necesitar una plataforma de email marketing que nos ayude a administrar y a organizar nuestro trabajo. Hay varias plataformas diferentes disponibles que les pueden incluir de repente el Wix de email marketing, el Mailship, el Benchmark, el SendPulse también. Entonces, por ejemplo, el Wix Email Marketing ya es una herramienta que es particularmente efectiva, pero porque puede integrar convenientemente, digamos, en nuestro sitio web. Incluye funciones de análisis incorporadas como estadísticas también sobre las aperturas de los correos electrónicos, que eso es lo que nos ayuda, por ejemplo, a tener la medición, es decir, a manejar las métricas de email marketing. Entonces ahí podemos controlar los correos electrónicos, la pista, los clips, si realmente abrieron o no abrieron el correo, si se fue a spam o no se fue a spam, si se fue a no deseado, etcétera, ¿verdad? Para esto, para que podamos analizar básicamente el rendimiento de la campaña que escojamos hacer por medio de email marketing. Además, podemos utilizar una de las plantillas para boletines informativos, personalizar el diseño para que luzca profesional y reflejar una buena identidad de marca. Entonces, de ahí en el punto, por ejemplo, número 3, que habla de la segmentación de la audiencia, creo que le hemos venido mencionando desde el día 1 lo importante que es, ¿verdad? Una vez que nosotros ya elegimos la herramienta de email marketing ideal para nuestra marca, vamos a tener que dividir a nuestra audiencia en función de sus intereses, de sus características, de sus comportamientos. Entonces, este proceso de llamado segmentación nos permite enviar comunicación más específica para que nuestros boletines informativos ya hablen directamente a los deseos y a las necesidades de mi mercado objetivo. Hay algunas categorías para segmentar a los suscriptores. Podemos hacerlo por los datos demográficos, que son factores como la edad, el sexo, el nivel de ingreso. Esto puede informarse sobre las necesidades e intereses de una persona. También lo podemos hacer por la ubicación, ¿verdad? Geográfica. La información sobre el país o la región de nuestra audiencia puede ayudarnos a adaptar el contenido en función de diferentes intereses, idiomas, por ejemplo, culturas en diferentes partes del mundo. También lo podemos hacer basándonos en el comportamiento dentro de nuestro sitio web, los datos sobre las interacciones de estos usuarios en el sitio, como las páginas que visitan, los productos que ven, pueden señalar ya sus intereses y ayudar a mejorar nuestra estrategia de email marketing. También por el historial de compra, ¿verdad? Así como lo tiene el supermercado, el Selectos y el Walmart, ¿verdad? Los detalles de las compras de nuestros clientes pueden ayudarnos a orientar los correos de manera diferente a los compradores únicos en comparación con los compradores habituales, así como a enviar mensajes distintos para a personas con intereses diferentes dependiendo del historial de compra, por ejemplo, descuentos especiales en ciertos productos si aparecen en sus historiales. También podemos segmentar por la cantidad gastada. La cantidad de dinero que los clientes ya han gastado en nuestro sitio puede darnos a nosotros una idea, una luz de cuánto están dispuestos a gastar en general y qué tipo de producto es probable que compren. También podríamos hacerlo por el posicionamiento.
que tengan ellos, que nuestra marca tenga en el embudo de marketing. Digamos, si un usuario es un suscriptor nuevo o tiene un carrito de compras abandonado, podemos usar esta información para crear correos electrónicos que lo guíen hacia la realización de su compra o a terminar lo que ha dejado pendiente, ¿verdad? De ahí, intereses personales también, la información sobre los intereses personales de nuestros clientes que podamos recopilar. Este nos permite crear como un perfil en nuestro sitio que guarde elementos favoritos de nuestros clientes, brindarle una mejor comprensión de las preferencias que ellos tienen de manera individual. En general, mantener la comunicación lo más dirigida posible, incluso si elegimos enviar mailing masivos a audiencias masivas. Al enviar diferentes campañas de correo electrónico, entre estas podrían ser categorizado, puede crear ya contenido que sea más relevante, que sea más directo, más identificable, más convincente, porque le va a aumentar a ustedes las probabilidades, de éxito. En la parte número 4, que habla de crear contenido excelente, pues lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿verdad? De no se trata solo de tener redes sociales o de tener solo un sitio, sino realmente de darle el mantenimiento debido. Para este punto, ya digamos que está todo listo, ¿verdad? Ya tenemos nuestra base de datos, ya elegimos la plataforma, ¿verdad? Ya tenemos el segmento de mercado. Entonces, para este punto, donde ya estamos para crear contenido, ya está todo listo para crear, digamos, una campaña de email marketing que sea de verdad impactante, que sea increíble. Entonces, ya viene este siguiente paso, que es generar el contenido en sí. Independientemente del tipo de contenido que estemos creando, tiene que ser un mensaje automático, un boletín informativo o una actualización sobre un nuevo producto, debe tener en cuenta algunos, digamos, principios claves. Primero, recordar que el objetivo es convertirse en un invitado bienvenido en las bandejas de entrada de nuestros suscriptores, porque lo que pasa es que a veces nos caen los correos y creo que lo habíamos hablado el día de ayer, que decían, es que la gente ni los abre, ni los ve, ni... Entonces, por eso es que tenemos que crear hasta el asunto, debe de ser de manera creativa, ¿verdad? En lugar de que nosotros aparezcamos en el spam o molesto o en el no deseado, hay que crear un correo electrónico bien pensado que brinde a nuestra audiencia un valor real. Podemos hacer esto proporcionando beneficios o información a nuestros suscriptores, pero información que van a apreciar, ¿verdad? Ya sea consejos prácticos, contenido exclusivo o un cupón de descuento de temporada, ¿verdad? Que sea algo que realmente le interese y le llame a la acción de abrir. La escritura en sí también debe ser bien atractiva, ¿verdad? Establecer una relación con la audiencia hablándoles de manera individual, por ejemplo, dirigiéndonos a ellos por su nombre y escribiendo en segunda persona también, ¿verdad? Hay que transmitir en nuestro contenido personalidad, agregar humor cuando sea apropiado. Nuestro objetivo es sonar como un amigo útil, como un asesor, como un orientador, en lugar de una empresa nada más, ¿verdad? A medida que vayamos elaborando las campañas de email marketing, estos consejos de redacción de contenido ya pueden servir como una guía que sea útil para nuestros suscriptores, para nuestros leads, para nuestros usuarios. O sea, la idea es aquí que realmente nuestro contenido sea relevante, ¿verdad? De ahí, pues, antes de pasar a la otra parte, no sé, Carla, que creo que quiere dar un aporte. Buenas noches. Sí, fíjese, Lee, que aportando como un ejemplo de ello, en el caso Prisma, cuando uno cumple años, le manda un cupón de descuento, ¿no? De vale. Entonces, pero le dice, y en letrita chiquita le dice que vale nada más por 3 meses. También es interesante ver cómo Prisma semanalmente envía, y en el asunto, como usted dice, escriben lo que tú vas a necesitar en esta semana. Y le ponen, una semana le ponen verduras y fruta. La siguiente semana,
le ponen cosas como de pancake, leche y lo demás. La siguiente semana, ¿y si se te arruinó el carro? Entonces, como que los asuntos que van poniendo, o sea, son llamativos, ¿no? Porque le hace abrirlo a uno para ver por si está en oferta o qué, lo que uno va a necesitar. Considero que lo que ellos manejan del email marketing es interesante, o sea, la estrategia que la usan, la saben manejar. Exacto, no, y así hay varios, no crea, hay varias empresas que la manejan muy, muy bien. A mí me caen mucho de Prisma Moda, porque yo tengo la tarjeta de crédito y la verdad es que no me quejo. El email marketing que ellos hacen para mí es bien relevante. O sea, yo no es que sea una compradora compulsiva de la tienda, pues, pero realmente sí, le voy a ser bien sincera, yo le compro la ropa a mi hija ahí y la verdad es que me sale súper bien porque siempre compro con descuento y ropa de marca, pues, y de la Disney, de la Sanyak, que si usted va a Simán o a la propia Sanyak, es quizá dos veces más o $5 o $6 más de lo que yo logro comprar en la tienda porque tengo la tarjeta, entonces me hacen un descuento especial por ser tarjeta viente, pero me entero precisamente por el mail marketing que hace. Y ahí está en la parte de optimizar y mejorar nuestras campañas. Hay que tener una tasa de entrega, hay que saber de la tasa de rebote, de la tasa de apertura, de la tasa de clips y de las quejas de spam. Esto es prácticamente las métricas del email marketing. Entonces, en esta parte, por ejemplo, una vez que nosotros ya hemos escrito y enviado los correos masivos, debemos de analizar realmente estas métricas para poder optimizar continuamente nuestras campañas. Estas métricas ya deberían estar integradas en nuestras herramientas de email marketing. Los análisis más importantes para realizar un seguimiento incluyen estos elementos. Entonces, cuando habla de la tasa de entrega, esto lo que hace es rastrear la cantidad de correos electrónicos entregados. Si algunos correos electrónicos no se entregan, es posible que se estén enviando a direcciones que no existen. Se considera que el 95% o más es una tasa de entrega alta. Si tenemos ese 95% que sí lo recibe, entonces tenemos una tasa alta. Si el número es menor, hay que limpiar esa lista de suscriptores y identificar cuáles son las direcciones que no son válidas para eliminarlas, porque si no, no vamos a ir obteniendo porcentajes reales. Cuando habla de la tasa de rebote, opuesto a la tasa de entrega, esta métrica muestra cuántos correos electrónicos no se entregaron. Si la tasa de rebotes es alta, corremos el riesgo de destruir la reputación de nuestro remitente, lo que puede activar el filtrado y el bloqueo de nuestra IP. O sea, en palabras más claras y sencillas, catalogarnos como un spam, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, hay que asegurarnos de purgar regularmente nuestra lista de correo electrónico para mantener baja esta tasa de rebote y aumentar así la tasa de apertura y evitar ser enviado a la carpeta de spam. ¿Y qué es la tasa de apertura? Aquí se muestra el porcentaje de nuestros clientes suscriptores que abrieron realmente el correo electrónico que les enviamos, lo que nos permite entonces comprender si las personas están realmente interesadas en nuestros mensajes. Si la tasa de apertura es baja, entonces hay que considerar cómo vamos a mejorar el asunto. Es lo que yo les decía, el asunto debe de ser llamativo, ¿verdad? Y también cómo vamos a mejorar el contenido de nuestros correos electrónicos y así dirigirnos mejor a las audiencias, ¿verdad? A nuestros clientes finales. La tasa de clips, esto revela cuántas personas hacen clic en los enlaces dentro de nuestros correos electrónicos, que es lo que hablábamos de los enlaces internos, ¿se acuerdan? Los externos. Si nosotros hacemos que lo abran, esa es la idea, que abran el correo, entonces puede mejorar al mismo tiempo nuestra tasa de clips. Porque si adentro de mi correo hay un enlace que me interesa que el usuario abra, por ende, estas dos tasas se van a ver, digamos, numéricamente, porcentualmente hablando, mejor. Van a mejorar. Entonces,
aquí hacemos que nuestro cliente haga clic en el enlace dentro de nuestro correo electrónico. También digamos que esto es una forma útil de comprender qué enlaces o qué links genera la mayor cantidad de clics, o sea, lo que más le llama la atención al cliente para darle clic. Si la tasa de clics es baja, es probable que entonces necesitemos una estrategia de orientación más estratégica, valga la redundancia, y mejores llamados de acción, porque necesitamos que lo abra, pues que se meta, vea. Y de ahí está la queja de spam. Aquí muestra si nuestros correos electrónicos se van directamente a esta bandeja. Para evitar esto, hay que asegurarnos de tener una lista de verdad válida de suscriptores y todo comienza entonces en el elemento que ya vimos, ¿verdad? De lo importante de tener una buena segmentación. Entonces, hay que asegurarnos de tener esta lista validada, que hayan optado realmente por recibirnos el contenido, o sea, que realmente la gente que se suscribe ponga bien la dirección y acepte los términos, para no irnos a esta bandeja. También debemos mantener altas las tasas de apertura y bajar las tasas de rebote para mantener esa sólida como reputación de nuestro remitente y evitar el filtro de los spams. Entonces, con base en estos números, ya podemos averiguar qué está funcionando y qué debemos mejorar en nuestras campañas de correo electrónico. Luego ya podemos utilizar este análisis para, digamos, refinar las estrategias de email marketing, atraer suscriptores nuevos y aumentar así pues la tasa de conversión. ¿Y cuál es la tasa de conversión entonces? Es todo ese negocio cerrado. Así de simple, en palabras simples, es esa venta cerrada, ¿verdad? Esa es la tasa de conversión, porque mide realmente lo que ingresó en número, ventas, ventas, ventas. Ahí ya estamos hablando de ventas, ¿verdad? Ahora, para finalizar con este contenido, las buenas prácticas de email marketing, ¿verdad? Aquí se las muestro en pantalla. A medida que nosotros vayamos optimizando, digamos, y mejorando nuestras campañas de mailing, hay algunas estrategias claves que pueden irse implementando para impulsar ese engagement, ese compromiso, digamos, y generar esas conversiones. Si nosotros seguimos, por ejemplo, las reglas de etiqueta de email marketing, siempre establecer como objetivo que las personas realmente aprecien y disfruten activamente nuestros correos electrónicos. Esto significa tratar a nuestros suscriptores con amabilidad y con respeto, aunque lo estemos haciendo tras una pantalla. Solo enviar mensajes a las personas que hayan demostrado realmente interés en nuestra empresa suscribiéndose a nuestros correos electrónicos. También asegurarnos de cumplir las promesas a nuestros usuarios, escribir un asunto que realmente no sea engañoso, porque eso es lo que pasa también a veces. No enviemos correos electrónicos con más frecuencia de lo que decimos. Y hay que facilitarle a las personas la cancelación también de su suscripción si no les pareció, ¿verdad? También, otra buena práctica es perfeccionar nuestra sincronización. Pensar determinadamente la hora del día en el que voy a enviar ese correo electrónico. No hay una respuesta en blanco y negro para qué tiempos son más estratégicos que otros. De hecho, la edad, la ubicación y la ocupación de nuestra audiencia puede afectar en esa decisión de horarios de apertura de correos electrónicos. Sin embargo, podemos tener una idea de qué momento funciona mejor para nuestro negocio, realizar pruebas A, B y utilizar así los resultados para futuras campañas. ¿A qué horas abrimos más nuestros correos? Yo por lo menos lo abro más en la mañana, bien, bien temprano y ya bien, bien noche. Y si me queda chance, ahí al mediodía, ¿verdad? Pero de lo contrario yo no lo veo, no veo mi correo. De ahí, ay, perdón. Ay. De ahí la parte de optimizar los boletines informativos para dispositivos móviles. Esa es otra buena práctica. Investigaciones recientes, fíjense que han demostrado que las aperturas de correos electrónicos móviles es arriba del 40%, o sea que la gente lo revisa más del celular. Por esa razón, es fundamental que los correos masivos estén realmente optimizados para dispositivos móviles y también, y no solo para el escritorio, pero también.
considerar alguna forma de adaptar también al tamaño pequeño de una pantalla de móvil, incluyendo acortar las líneas del asunto, simplificar el formato, por ejemplo, reducir el tamaño de las imágenes que hablábamos ayer, que es donde se usan los alt text, y utilizar grandes llamados de atención para que los usuarios puedan realmente tocar fácilmente esos botones con el pulgar desde el móvil, ¿verdad? De ahí otra buena práctica, por supuesto, es el valor agregado. Es posible que nosotros hayamos atraído a nuestros clientes para que se suscriban ofreciendo algún tipo de valor, ya sea una guía descargable gratuita o un código de descuento. Entonces, después de esta oferta inicial, hay que seguir ganando valor con consejos prácticos, contenido especial, y por supuesto también un mensaje de repente ocasional de que toque emociones, ¿verdad? Como una felicitación por su cumpleaños o para desearle un feliz fin de semana. Bueno, como resultado, lo que vamos a generar con esto es compromiso y lealtad a nuestra marca, ¿verdad? Esas son como las buenas prácticas que les puedo decir yo a la hora de realizar el email marketing, ¿verdad? Entonces, con esto finalizamos el tema de email marketing. Ya medio en la lámina anterior se tocaron las métricas. Sin embargo, hay una presentación que es propia de las métricas de email marketing que se las compartí el día jueves, si no me equivoco, de la semana pasada, pero esa no la vamos a ver así completa porque por tiempo tenemos que empezar con el posicionamiento y propuesta de valor. Sin embargo, se las voy a mostrar aquí para los que no la han leído. Es importante que leamos estas presentaciones para cuando entramos a los laboratorios de la plataforma. Aquí, a ver, ya se las muestro, espérenme. Esta solamente tenía 10 láminas. No sé si ya la logran visualizar. Aquí habla de las métricas de email marketing y explica más o menos cómo es que funcionan los KPI, que son esenciales para seguir el desempeño de los correos y detectar comunidades de mejora. Explica qué son los KPI, ¿verdad? Básicamente, para hacerlo rápido, son los indicadores de medición. Entonces, las métricas son las que mencioné en la lámina anterior, pero sin embargo, aquí les explica por qué se deben utilizar los KPI y qué ventajas ofrece. Acuérdense que todo lo que no se mide no se controla. Entonces, por eso es importante tener como esos indicadores. Aquí le dice que se utilizan porque ofrecen diversas ventajas, como permite obtener información valiosa y útil, medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información, analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias, así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo de las mismas, comparar la información y determinar las estrategias y tareas efectivas y tomar esas decisiones oportunas. Miren, yo siempre he dicho que es importante de verdad tener indicadores de medición y en el caso del email marketing son las tasas que acabamos de mencionar. Entonces acá le explica qué ventaja le va a ofrecer que usted realmente tenga control sobre esas tasas anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas ofrece además la práctica de la utilización de KPIs? Una medición mucho más sencilla, objetiva y sobre todo fiable, que le va a arrojar realmente porcentajes relevantes para que usted pueda ir haciendo sus cambios en los momentos oportunos. Multitud de herramientas analíticas y determinar los resultados para una acción estratégica, pero que sea concreta. ¿Verdad? Por ahí está. Y de ahí también les habla, por ejemplo, cómo elegir los KPIs oportunos para las entregas de marketing. Ahí es donde yo les decía, las tasas anteriores son bien fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué características debe de reunir un marketing en KPI? Vaya, entonces ahí ya tiene que ser
realmente específicos, continuos, periódicos, objetivos, deben de ser, por supuesto, cuantificables, medibles, deben de ser realistas, concisos, coherentes y relevantes. Y aquí es donde entra esa parte que les explicaba, creo yo, en las primeras clases, de la importancia de conocer el método SMART. Y esto es para todas las empresas, no solo para las empresas que hacen email marketing o marketing digital. La verdad es que conocer el método SMART sirve hasta para la vida misma, fíjense, para la vida personal. El método SMART nos indica que nosotros tenemos que regirnos bajo objetivos, pero que estos objetivos realmente deben de ser objetivos específicos, pero deben de ser medibles en el tiempo. Bueno, deben de ser medibles, deben de ser alcanzables, deben de ser relevantes y medibles en el tiempo. Entonces, si nosotros en la vida misma utilizamos este método, por ejemplo, en la parte ya comercial, también existe, o sea, también funciona, también es eficaz. Entonces, para ponerles un ejemplo, si yo ahorita les hubiera dicho, bueno, ¿cuáles son sus metas de aquí a 5 años? La típica pregunta que le hacen a uno a veces en las entrevistas de trabajo. ¿Cuáles son las metas aquí a 5 años? Miren, yo tengo un montón de metas, yo tengo un montón de sueños, un montón de objetivos. Yo quisiera, una de mis metas es que yo quisiera poner, por ejemplo, una parvularia. Desde que estudié mi maestría en docencia universitaria y me dio derecho a la escala fondo del Mineducid, yo dije, yo quiero poner una parvularia. El escala fondo me lo permite, pero tengo que irme a hacer un examen para poder ser propietaria y no solo directora o coordinadora, que es para el escala fondo 1. Vaya, entonces, mi graduación fue en el 2019. El escalafón lo fui a tramitar el año pasado porque por la pandemia en el 2020 no se pudo, en el 2021 me dormí y lo hice hasta el año pasado. Ya tenía derecho a, pero yo no lo iba a hacer nunca. Nunca lo iba a traer, no es que la U me lo dio, vea. O sea, el cartón me da derecho a irlo a tramitar, irlo a traer básicamente. Entonces no había hecho el trámite. Entonces ahí es donde uno dice, ¿vea? ¿Cuáles son sus metas a corto y a largo plazo? Si usted va a ponerse objetivos, tienen que ser medibles, dice, y alcanzables, relevantes, o sea que realmente realistas, pues va, realistas. Yo les digo una cosa, sí siento que mi meta es alcanzable, pero honestamente no tengo el capital. Entonces, si yo digo que de aquí a 1 año lo voy a hacer, no sería realista, porque no tengo el capital. Entonces, yo estaría engañándome yo sola, vea. Entonces, para que yo lo pueda hacer y sea de verdad una meta realista, yo digo que podría hacerlo de aquí a unos 5 años. Mi esposo dice que mucho, él dice que 3, pero yo digo que de aquí a 5 podría hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí es, ahora, ¿cómo voy a hacerlo? Es la pregunta. Y ahí es donde vienen y surgen los objetivos, porque ahí está, el escalafón está. La parte académica y profesional la tengo. El dinero es el que no tengo. El dinero, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, ¿en cuánto tiempo y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a conseguir esa plata? Y ahí es donde me planteo los objetivos. Y cada cierto tiempo, cada año, ir viendo cómo voy. O sea, porque es medible y medible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para conseguir ese dinero? ¿En cuánto tiempo voy a hacer revisiones para ver cómo voy con los ahorros? Por decirle un ejemplo, estoy poniendo una meta personal, pero así funciona la parte también comercial. Por eso es que es importante que cuando vamos a poner los indicadores de medición de un negocio, vayan bajo este método SMART, ¿verdad? ¿Qué tipo de KPI se pueden utilizar en estrategias de marketing ya online? KPI de marketing online para las redes sociales, KPI de marketing online para análisis web y KPI de marketing online generales, que son las tasas que acabamos de ver. ¿Cómo utilizar y elegir los KPI en marketing más oportunos para medir las estrategias online? Ahí es dependiendo. Primero vamos a sacar los objetivos de marketing, después los objetivos de la web y después los KPIs.
Si nosotros habláramos, por ejemplo, de la parte de suscriptores, ahí tenemos que tener una meta, ¿vea? Porcentaje de suscriptores que queremos alcanzar y porcentaje de conversión en leads. Lo mismo en las ventas. Cuando ya hablamos de las compras, pero en los suscriptores, el objetivo es que se registre. Ya el objetivo de marketing es la suscripción. El objetivo de la web es que se registre. Y el KPI es poder medir el porcentaje de suscripción y poder medir el porcentaje de conversión en leads. Lo mismo si fueran ventas. El objetivo del marketing es vender. El objetivo de la web es que los clientes compren. Y el KPI, ¿cuál sería? El porcentaje de conversión, o sea, cuántos de los que se metieron a navegar compraron, y el porcentaje de carritos abandonados para ver cuántos fueron los que dejaron de comprar, ¿verdad? Y en la fidelización igual, ¿verdad? El objetivo de marketing es la fidelización. El objetivo de la web es que vuelvan a visitar la página. Y el KPI, pues ya es como cuántas sesiones recurrentes hay. Porcentaje de repetición de compras y los shares, ¿verdad? El porcentaje de los shares también. Y de ahí viene la parte de las métricas esenciales a tener en cuenta. Y aquí vienen otra vez, mire, aquí las menciona. Tasa de apertura, tasa de clips, tasa de conversión, tasa de rebote, crecimiento de la lista de contactos y también de los perdidos, que ahí es donde ve lo de los suscriptores, ¿verdad? Ir viendo hacer crecer esta parte de la, perdón, cuánta gente se suscribe, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y con eso básicamente estaríamos viendo, permítame, quiero ver algo acá. Lo de las métricas, estaríamos terminando las métricas. Entonces ahora ya les voy a enseñar, todavía tenemos ahí unos 20 minutos, hoy sí que no los he dejado hablar mucho, pero es porque quería terminar la sección, ¿verdad? Pero si van teniendo alguna duda o algún aporte, levanten la mano sin pena que yo les doy el espacio. Estas 8 presentaciones ya las tienen. Ahorita les voy a mostrar la novena, que esa todavía no la tienen. Pero ya se las voy a pasar también. Esa ya es el tema 1, básicamente, de la sección 3, que se llama posicionamiento, perdón, y propuesta de valor. Antes de dársela, quisiera, quizás se las voy a compartir, fíjense, por aquí, permítanme, para que la tengan de una vez. Ya se las paso aquí al WhatsApp, permítanme. Sí, vaya, ahí la tienen ya en el WhatsApp. Esto de la propuesta de valor les va a servir para cuando, digamos, estemos por elaborar contenido, ¿verdad? Porque a veces en el contenido realmente no ofrecemos mayor relevancia y por eso es que a veces no impacta. Entonces ahí es donde viene la importancia de esa propuesta de valor que le voy a ofrecer yo al cliente, ¿verdad? Permítanme que no la puedo abrir acá para compartir pantalla. Ya les comparto. Bien, ahí está. Primero vamos a comenzar con el concepto. Básicamente, el posicionamiento primero es un concepto de marketing que está basado en la colocación por parte de las empresas
de sus marcas, digamos ya en la parte del imaginario colectivo de los consumidores. Por medio, digamos, de mecanismos de mercadotecnia, las compañías hacen que los clientes tengan una percepción particular de las marcas. De esto trata realmente el posicionamiento. Entonces, a través del posicionamiento, una compañía persigue contar con una posición distinguida y positiva en cuanto a las opiniones de sus potenciales clientes. Este conocimiento ayuda a la creación de diferentes acciones en la vida de una firma o de una organización y a la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la mercadotecnia. Entonces, el posicionamiento viene siendo un mecanismo importante, ¿verdad?, en los términos de medición de competencia, porque lo que las empresas buscan es que los conozcan. Entonces, provocar realmente en las personas una reacción por parte de ellas frente a nuestra marca, ¿verdad? O incluso frente a nuestros competidores. Valorando esta percepción y sacando conclusiones de este análisis, digamos, de cara a estas futuras estrategias que se quieren hacer del marketing en el posicionamiento. Entonces, alternativamente, el posicionamiento lo que permite a las empresas es conocer si realmente la imagen que desea proyectar al mundo, ¿verdad?, o a sus clientes, es la que realmente se está recibiendo por parte de los consumidores de nuestra marca, ya sea en bienes o en servicios, y afectando así la comparación también a la imagen de mi marca, de mi reputación y de la imagen corporativa versus la competencia, ¿verdad? Entonces, esta es una parte, digamos, introductoria al posicionamiento. Entonces, basándonos en eso, que es el posicionamiento. El posicionamiento es la técnica, así como dice acá, que se utilizará para crear una imagen o identidad para un producto, marca o empresa. Es el lugar, fíjense bien, el lugar que un producto, llámese producto, bien o servicio, ¿verdad?, ocupa en un mercado determinado, tal como lo percibe el público objetivo. Posicionamiento es algo que se sitúa en la mente del mercado. ¿Quién es el mercado? Los consumidores, ¿verdad? Los clientes. Es algo que se sitúa ahí, en la mente. Miren, a niveles así, que a veces ni consumimos la marca, pero aquí la andamos, ¿ves? La reconocemos. Así es el posicionamiento, que a veces ni la usamos, pero solo medio vemos la tipografía y ya sabemos que ahí está un rótulo de la Coca-Cola. Medio vemos el color y una imagen distintiva y ya sabemos qué marca es. Miren, es tan fuerte, de verdad, el posicionamiento que algunas marcas logran tener en los clientes. Y les voy a poner un ejemplo bien, bien sencillito. Ya les he dicho, ¿verdad? Yo tengo una niña que tiene 4 años. Y saben que mi hija ama ir al Dollar City. Ama ir al Dollar City. Gracias a Dios ese y no el juguetón, vea. Pero ella adora ir al Dollar City. O sea, ella es feliz. Ella entra al Dollar City y para ella anda en el cielo, dice ella. Y varias mujeres son así, vea. Pero una niña de 4 años que no sabe leer, que lo único que distingue son colores y letras, ella sabe cuando vamos al Dollar City. Estacionándome soy yo en un lugar y dice, ¡mamá, venimos al Dollar City! Y señala el rótulo. Y señala el rótulo y ya no sabe leer, pero como ya asocia el color verde, el amarillo y la letra, ella ya sabe que ahí es el Dollar City. Entonces, a lo que voy es, a esos niveles, las marcas logran posicionarse en la mente de un consumidor a un nivel que alguien que no sabe leer lo distinga. Así es, porque se sitúa en la mente, se sitúa fácilmente y como mi hija lo asocia, que cada vez que vamos, le compro algo, o un huevo sorpresa, o un juguete, o una golosina, cualquier tontera. Entonces, es esa parte. Y justamente lo que dice Miguel también en el chat, las vivencias anteriores de la niña. O sea, a ella le encanta ir porque ella sabe que siempre sale con algo de ahí. Siempre, siempre. Y miren que a veces
yo le he dicho, mira, voy a ir al Dollarcity a comprar, por decirle algo, detergente. ¿Querés ir? Sí, me dice. Pero solo voy a ir a comprar detergente. O sea, esta vez no te voy a comprar ni un chocolate. Y la pruebo y la he probado y la he llevado y hemos salido sin nada para ella. Pero es tanto la felicidad que ella le da ir que te lo prometo, mamá. Te lo prometo. Y realmente no le compro nada. Me voy con un pesar, pero realmente es también para, pues sí, educarla en el sentido que no siempre vamos a poder comprarle algo, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa de la lección también, pero a ese nivel, la experiencia que ella tiene de las vivencias que dice Miguel son las que hacen también que ella le guste ir sin comprar nada, fíjense. Entonces, ya hemos salido invictas de ahí sin nada también, ¿verdad? Que es tan difícil salir sin nada de ahí, pero ya lo hemos logrado. Entonces, así es, pero eso es lo que quiero ponerles de ejemplo. Así es como se sitúa en la mente de los consumidores. Ahora, en esta parte, una posición de producto es el modo también en que los compradores perciben el producto en sí, ¿verdad? El posicionamiento se expresa relativamente a la posición también ocupada por la competencia, ¿verdad? Y el reposicionamiento implica cambiar la identidad de un producto en relación a la de productos competidores. En la mente también del consumidor, la parte colectiva del mercado objetivo. Las estrategias de posicionamiento, acá se las muestro en pantalla. Miren, dice acá que las bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de productos son el posicionamiento, que es sobre las características específicas de un producto. El posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades que son específicas. Posicionamiento sobre el uso determinado de categorías. El posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas. El posicionamiento contra otro producto. Y el posicionamiento a través de la disociación por tipo de producto. ¿Qué estrategia voy a usar yo? ¿Cuál es la que más me conviene de posicionamiento? Eso lo va a determinar su rubro de mercado, su actividad económica, la que más le convenga para posicionarse. El proceso de posicionamiento de producto comprende, miren, identificar productos competidores, identificar bien los atributos que tiene el producto o servicio que voy a vender, recoger información de una muestra de consumidores sobre sus percepciones de los atributos relevantes de cada producto. ¿Qué se refiere a este tercer punto? Que es importante que los clientes nos hagan un feedback. Es importante que como empresa nosotros tengamos unas pequeñas encuestas o unas preguntas, tres preguntas que nos vayan a arrojar un dato relevante para conocer realmente cuál es la percepción de mi cliente sobre los atributos que tiene relevante mi producto o servicio, ¿verdad? Porque eso también me ayuda a darme cuenta cómo está posicionada mi marca. Determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los consumidores. Se puede hacer por medio de esta misma encuesta. Determinar la localización actual de cada producto en el espacio de productos. Determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen los mercados objetivos. Examinar la concordancia entre la posición del producto de competidores, la posición del producto y la posición de un vector ideal para nuestra marca y seleccionar una posición óptima, ¿verdad? Otros aspectos, elementos comunes en una estrategia de posicionamiento, bases de posicionamiento y el posicionamiento digital, que es el que todos queremos lograr ahorita, ¿verdad? Y es de los más, digamos, complicados porque ahí va en juego un montón de cosas, ¿verdad? Elegir una buena red, tener un buen contenido, tener un sitio bien amigable, etc. Entonces, en un buen, digamos, un buen, en la parte de los elementos comunes en una estrategia de posicionamiento, un buen posicionamiento debe ir de la mano de, digamos, de la diferenciación respecto a los competidores, buscando así la distinción y también buscando la originalidad a la vez que
nos ayuda a evitar también la repetición y la copia, ¿verdad? No debe dar lugar a equívocos, puede, de, digamos, debe de servir para dar una imagen fiel sobre la naturaleza de nuestra marca, de nuestra empresa, de nuestra organización y las virtudes únicas que tiene mi producto. Todo lo relacionado con las estrategias de posicionamiento tiene que ser perfectamente medibles desde el punto de vista económico, de cara también a la búsqueda de rentabilidad para la empresa. El posicionamiento en marketing también debe ser un sinónimo de la creación de valor y nunca debe deteriorar la imagen de la empresa o su funcionamiento en el mercado. Cuando hablamos ya de la base de posicionamiento, fíjense que a menudo las compañías tienen en cuenta una serie de elementos sobre los cuales construir, digamos, una estrategia de mejora de posicionamiento. Entonces, ya en ese sentido, es habitual tener en cuenta factores como la antigüedad, historia de la marca, su importancia para la parte de tejido económico de un territorio, su número de empleados, su nivel de liderazgo en el mercado, en términos económicos o de innovación. O también comúnmente el rango de precios de sus bienes y de sus servicios. Y ya cuando hablamos, por supuesto, del posicionamiento digital, ya es el proceso por el que mediante técnicas y estrategias se sitúa una marca en el entorno ya del internet, ¿verdad? Entonces, en esta parte ya se puede ver una entrada más completa sobre el posicionamiento digital. Y aquí es donde entran estos dos tipos de posicionamiento digital, que es el orgánico, que es el que no se paga, que es el SEO, que estábamos hablando la vez pasada, y el pagado, que es el SEM. Entonces, el SEO, para recordar, cuanto mejor se realicen estas tareas, más visibilidad tendrá nuestra página o nuestras redes, ¿verdad? Porque aparecemos situadas en mejores posiciones en los buscadores por la calidad, pero ahí va a depender de las palabras clave que habíamos hablado. Y el SEM, para conseguir un posicionamiento en SEM, ya es necesario un desembolso económico, y en los buscadores solemos ver este tipo de posicionamiento en las primeras o últimas dos o tres posiciones, porque entre más pague está más arriba y entre menos pague está más abajo, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos ya terminando la parte del posicionamiento. Ahora, si hablamos ya de la propuesta de valor, acá, ya es lo, digamos, lo extra, ¿verdad? Que es, por ejemplo, y cómo elaborar una propuesta de valor perfecta para nuestros clientes. Vaya, una propuesta de valor ya viene siendo como un recurso, ¿verdad? Una parte como un recurso adicional, digamos, para transmitir de manera más objetiva y directa las ventajas que mi empresa puede aportarle a los clientes. Entonces, hay que mostrarle a los clientes lo que nuestra empresa realmente puede ofrecer y es indispensable también que en esta propuesta de valor los involucremos. La propuesta de valor relaciona los aspectos más destacados de mi empresa y la posiciona entre sus consumidores, lo que mejora su capacidad para resolver los problemas que ellos tienen. Por eso es que la propuesta de valor se amarra con el posicionamiento, porque si usted hace una buena propuesta de valor, ya de por sí el posicionamiento viene por añadidura. Entonces, todo esto se muestra en un contenido objetivo, en un contenido transparente y en un contenido que sea creativo. Digamos, un nuevo negocio exige una serie de esfuerzos, una planificación y principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y el público, tiene que tener una buena propuesta de valor. Una parte clave de esto es que la propuesta de valor se vea como una herramienta estratégica, simple, ¿verdad? Que tiene una alta capacidad para generar compromiso en las personas interesadas realmente en nuestra empresa o en nuestra marca o en nuestros productos o servicios. Sin embargo, para tener esta eficiencia necesita estar bien construida la propuesta, ¿verdad? Definir una buena propuesta de valor siempre va a ser el primer paso para mostrar cómo puede la empresa satisfacer a un cliente de un nicho de manera eficiente y de manera precisa. Eso es lo que les podría decir de la propuesta de valor. Ahora, si nos preguntamos qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características, pues mire, además de que es una práctica original de marketing, tiene como objetivo darle al cliente una idea clara, darle al cliente una idea concisa y transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para ellos. Desarrollar una idea, digamos que es uno de esos pasos claves de cualquier estrategia de planificación,
Digamos que es un error comenzar un nuevo negocio sin tener bien claro el concepto de la propuesta de valor, sin tener bien formulado ese concepto. Cada empresa, digamos que se crea o se funda sobre la base de pilares de verdad que le vayan a dar una buena actuación y práctica ante el mercado y el público. Entonces, estas ideas deben ser guiadas por la propuesta de valor y a partir de ellas el negocio ya va a ofrecer sus productos o servicios al público de una manera más eficiente, más rentable. Cuando se desarrolla la propuesta, se entiende qué es lo que se va a ofrecer de la empresa al cliente, por lo que es bien esencial ser súper transparente en el contenido, en el mensaje que voy a transmitir, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando, porque es un poquito largo el tema, aquí nos vamos a quedar en la parte de las características de la propuesta de valor y les voy a pedir de favor, fíjense bien, que lean estas láminas, porque acá, por ejemplo, ¿cómo es? Ejemplo de propuesta de valor, podríamos citarle, por ejemplo, es que la propuesta de valor va a depender del rubro de mercado, o sea, de lo que usted venda, así se va a crear la propuesta. Por ejemplo, dice, puede surgir después. Sí, sí, sí puede, si usted ya tiene la idea de negocio y ahorita que está llevando el curso, por ejemplo, le hemos dado una luz con toda la teoría, se puede crear una propuesta de valor basándonos en lo que, por eso le digo, es importante saber qué le quiero transmitir al cliente y la propuesta de valor debe de ir centralizada, fíjense, en también, y por eso es importante conocer a mi competencia directa, porque debe de ir centralizada en ofrecer algo que nadie ofrece al cliente, por eso se llama propuesta de valor, que le dé algo que nadie le da al cliente, ¿ya? Normalmente cuando usted, por ejemplo, hay mucha tipología de cliente en la actualidad y hay muchos que son bien sensibles al precio. Y cuando digo sensibles al precio, hay que saber identificar hasta la tipología de cliente para saber si realmente su propuesta de valor le va a funcionar con todos sus clientes, porque todos tienen diferentes tipos. Hay unos que prefieren la calidad y otros que prefieren el precio. Entonces, basándonos en la teoría de la tipología de clientes variante que hay en el país y en el mundo, tenemos que entender bien cuál es mi tipología en mi segmento de mercado para ver cuál va a ser mi propuesta de valor. Porque a veces hay muchas empresas que se equivocan y creen que porque dan más barato, esa es la propuesta de valor y no es así. A veces dar más barato no es la solución, al contrario. Vamos a ver qué dice Carlos para ir cerrando el tema. De todas maneras, mañana vamos a seguir con la propuesta de valor. Carlos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mir, yo quería compartir una experiencia. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Porque la vez pasada le decía que a veces uno, bueno, yo ya tengo ya 42 años y la vida me ha llevado por varias partes y varias cosas. Y no me daba cuenta que por esto que usted estaba diciendo y explicando sobre el posicionamiento, yo ya he hecho marketing político, fíjese, y no me había dado cuenta. Le digo aquí rápidamente esa experiencia. Hace un tiempo yo estaba en un equipo de conducción de una campaña política y íbamos a campaña política sin experiencia, ¿verdad? Se nos ocurrió hacer una encuesta para saber qué es lo que la gente pensaba y quería como perfil de un alcalde. Y sacamos ahí 3-4 palabritas clave que la gente quería. Transparente, honesto, ese tipo de cosas. Entonces, esas palabritas que estaban bien posicionadas, las llevamos a la gente que iba a tomar las decisiones sobre a quién iban a proponer y propusieron a X persona. Y aquí voy al tema del posicionamiento. Cuando esta persona, que según las personas lograba ese, digamos, ese perfil, es decir, era una persona que no se le podía tachar por corrupto, etcétera, etcétera, le hacemos una encuesta para saber el tema de posicionamiento, cómo estaba él posicionado, salía de último.
O sea que todo mundo conocía a los demás candidatos menos a él. Cuando nos sentamos para ver qué hacíamos, alguien ahí, por eso le digo sin saber, ¿no? Alguien dijo, es lo mejor que ha pasado. Y todos, ¿y por qué decís eso? Ah, porque si nadie lo conoce, nosotros podemos determinar en la gente qué cosas queremos que conozcan de él. Ese es el posicionamiento. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a hacer una serie de estrategias de posicionamiento para que la gente supiera las virtudes y cualidades de él, que era justamente lo que la gente quería. Una persona honesta, ta, 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 ta. Se mandaron a hacer camisas con la fotografía de él, diciendo que él era una persona honesta, etcétera, etcétera. Y vea aquí el punto, y vean este punto. 3 meses antes de la elección, después de un tiempo ya de estar repitiendo el tema de posicionamiento, fue bastante difícil, porque el municipio es bien grande, hacerlo que él fuera a casa por casa para que la gente lo conociera. Pero aquí está una cosa interesante. En la encuesta que pasamos, le preguntábamos a las personas, ¿usted conoce a fulano de tal? Y la gente decía, no lo conozco. Y después, más adelante, le preguntábamos, ¿cuáles son las características de él? Y la gente decía, ah, es una persona honesta, honrada y ta, 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 ta. O sea, lo que habíamos dicho. Increíble el tema de posicionamiento. O sea, la gente cuando decía que no lo conocía era porque no le había dado la mano y lo había visto, pues, así personalmente llegar a la casa. Pero la gente tenía una idea sobre las cualidades de él. Increíble. Después de ir último, ganó las elecciones. Solo eso. Buenas noches. Increíble. Excelente, Carlos. Gracias. Y es que, mire, así funciona, ¿verdad? Y es lo que, imagínense un ejemplo como el que pone Carlos, ¿verdad? Lograr primero el posicionamiento de esta persona que nadie conocía. Porque de nada sirve, y esa es otra parte importante, y por eso es que el tema va unido. De nada sirve tener como una buena propuesta de valor, que en este caso podría ser lo que este señor estaba ofreciendo al municipio, ¿era verdad, Carlos? A este municipio. Entonces, si nadie lo conocía. ¿Qué? Porque es lo que pasa cuando hablamos de la política, ¿verdad? ¿Por qué también, vaya, si nos vamos a ese ejemplo y para ir cerrando, ¿por qué también fue, digamos, hablando del presidente que tenemos actualmente? Él es una persona que es bien conocida, para una mitad conocida por su trayectoria política desde que ha sido alcalde, y para la otra mitad, que somos de la misma edad de él, conocido por otras cosas, antes de que se metiera la política, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer él en su marketing? Que es muy bueno, por cierto, el marketing que le hacen de momento que ganó, ¿verdad? Que llegó a ser presidente y que probablemente vuelva a hacerlo, es porque tiene un marketing bien cuidado, ¿verdad? De momento que tiene que hacer cambiar a la otra mitad que lo tiene en otro concepto, el pensar, y por eso tiene que hacer su marketing así como lo hace, porque muchos lo conocemos por otras cosas, ¿verdad? Entonces, hasta en la política hay que hacer cuidadosamente las propuestas de valor, pero no sin dejar de lado el posicionamiento, ¿verdad? El posicionamiento, cuando no lo conoce, puede ser un poco más transparente, más limpio y hacerse bien. Pero cuando ya se conoce a la persona, lograr que un posicionamiento errado o malo pase a ser bueno, es todavía un trabajo más arduo, y la propuesta de valor debe llevar más trabajo todavía. Y eso no solo en la política, en diferentes marcas que han sido a veces afectadas por distintas crisis, ¿verdad? Porque conocemos que en el país, por ejemplo, si nos vamos a la parte nacional, hay muchas marcas que a veces han sido afectadas por diferentes crisis, ¿verdad? Bueno, ahí tienen, creo que la mayoría conoció el Biggs, ¿verdad? El Biggs fue una marca que estuvo bien posicionada aquí en el mercado, y es un orgullo porque era una marca nacional que básicamente era una competencia para los monstruos como el McDonald's, el Burger King y el Wendy's,
que si bien es cierto, su producto era distinto en sabor, pero era la misma categoría y llegó a estar bien posicionada acá. ¿Y cuál era la propuesta de valor? Así para decir rapidito, porque tenía una más, varias, pero la propuesta de valor era la principal, que era un producto nacional y que estaba bien ubicado, tenía diferentes sucursales en el país y todo, pero se vio afectado por, tanto por el ingreso de marcas extranjeras como por la parte política, porque lamentablemente las personas propietarias andaban en esos rollos políticos. Entonces ahí es donde usted dice, ¿por qué mezclar las cosas si podemos tenerlas separadas? Y fíjense que lo del McDonald's también tuvo crisis políticas también, imagínense. Usted y del McDonald's, yo les digo porque nosotros estudiamos todas esas marcas en la, ahí en la universidad, en una materia que doy que se llama Ventaja al Detalle, tenemos un tema que es de franquicias. Y estudiamos todas las franquicias y hace poco estudiamos el McDonald's. Y es bien complicada la historia, porque leanla, búsquenla para que la podamos compartir mañana. Porque el posicionamiento que McDonald's tuvo hace años, allá por 1900, 1992, 1990, por ahí, era de acá. Alguien compró la franquicia acá en el país, que por cierto es de un apellido Bukele también, y ellos habían comprado la franquicia, pero se vieron involucrados ahí en un problema de derechos y esas cosas, que al final parece que todo terminó mal en demandas y todo por el tema, por temas políticos, porque en ese periodo que pasó todo, el presidente era el Francisco Flores y se armó un gran relajo entre las familias y bueno, al final hubo una demanda, ya lean la historia. Voy a ver si tengo la presentación de mis alumnos y se las comparto. Entonces, el posicionamiento que McDonald's tuvo en esa época se vio afectada por estas partes políticas, que se tuvo que ir del país varios años y cuando regresa tiene que hacer un nuevo posicionamiento y una nueva propuesta de valor, ¿verdad? Entonces, lean un poquito la historia de McDonald's, mañana la podemos compartir y seguimos con el contenido. Nos vamos a quedar hasta aquí en honor al tiempo. Les agradezco mucho por haber estado acá y hemos avanzado un montón. Yo sé que no hay mucha chance de hablar, pero ya nos pusimos como al día. Así que mañana vamos con todo y nos vemos siempre a la misma hora. Pasen feliz noche y espero que sí puedan investigar sobre el posicionamiento de McDonald's para que podamos continuar con el tema. Que cuiden y nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós, se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.